todo un misterio. Pero lo que sí es seguro que va a pasar es que Jorge Vergara correrá a muchos entrenadores, directivos, jugadores, cocineros, jardineros, intendentes y, por supuesto, podólogas. Sus aficionados seguirán diciendo que es un grande de México, pero los demás le seguirán llamando el Tolteca. Pero de la mano de Luquita Lobos, los diablos aullarán en este torneo. Las Águilas perdieron a su mejor jugador, a la leyenda azul crema, a su estrella dentro del campo de juego. Por eso, este torneo para el América será muy complicado hasta que no encuentre a su sucesor. ¿Por qué uno? ¿Por qué hay, mamá? ¿Qué? ¿No te das cuenta que sería Giovanni Tronando? No. Sí, yo sé que Jaguares les vale 3 hectáreas de pepino. Pero créanme que este equipo tendrá un gran, pero gran torneo y llegará lejos. No sé si para ser campeones, pero de que se meten a la liguilla, se meten. Recuérdenlo muy bien. Al mando de José Luis Trejo, no se puede esperar mucho de los universitarios en este torneo. Pero lo que sí les puedo asegurar es que si padeces de insomnio, pon un partido de Pumas un domingo a las 12 p.m. y seguro, segurísimo que duermes 2 horas corriditas. En este torneo, el León no es como lo pintan. Sin Oribe Peralta, el poderío de Santos en la delantera no luce nada, pero nada prometedor. Yo creo que este torneo va a ser muy bueno para el Atlante porque... ¡No seas güey! ¡El Atlante ya descendió! ¡Ah, no mames! ¿A poco ya descendió? ¡La temporada pasada! ¡Ah, no mames! Ahora sí, como balonero, se viene la novena estrella de la máquina. Llámenme loco, pero el Cruz Azul gana este torneo sí o sí de la mano del Maza Rodríguez, quien anotará un gol en la gran final. Ay, wow. Seguro pondrá uno que otro pase de gol y con suerte, con mucha pero mucha suerte, anotará un tanto en este torneo. Y por cierto, qué mala onda de los del Puebla que en el escudo pusieron la edad de Cuauhtémoc Blanco. No sean tan llevados, camoteros. Y hasta aquí llegó el video del día de hoy, Juego Baloneros. Así que ya saben cómo le irá a alguno de estos equipos en la Liga MX. Y si tu equipo no aparece en este video, no te preocupes, fracasará este torneo, pero en el que sigue podrá hacer las cosas mejor. Y ya sabes que si te gustó, dale like al video y compártelo en tus redes sociales. Y también suscríbete al canal si aún no estás suscrito. Abajo está el botoncito de suscribirse o por aquí estará, para que estés al pendiente de cada cuando se suben videos a este canal. Y en la descripción del video te dejo mis redes sociales para que me sigas, Twitter, Facebook e Instagram, para que estemos en contacto y hablando sobre esto de la Liga MX, de cómo va sucediendo este torneo. Y sin más por el momento, ¡nos vemos!